amigos de Opina con Liliana Ospina, este es un nuevo proyecto de entrevistas de opinión de Latinos de Michigan TV y hoy tengo a un invitado muy especial. Hoy vamos a hablar de béisbol y tengo a un venezolano quien es el coordinador de relaciones públicas bilingüe del equipo de Detroit Tigers. Carlos Guillén, bienvenido a Opina con Liliana Ospina, es un placer tenerlo aquí como invitado en mi entrevista y me da mucho gusto pues que me haya dado la entrevista y quisiera que le contara a la comunidad más de usted. Los venezolanos son muy, para los venezolanos el béisbol es un deporte muy importante, a pesar de que estaba Venezuela es en Latinoamérica y Latinoamérica gira en torno del fútbol. Venezuela, para Venezuela y los venezolanos, el béisbol es una pasión. Cuénteme más sobre eso, Carlos, y cuéntele a la comunidad, pues, de dónde, cuánto lleva aquí en Michigan, lo que hace con los Detroit Tigers. Hola Liliana, pues encantado de estar contigo, compartir este segmento. Pues obviamente, como venezolano, pues te explico que el béisbol es el deporte principal desde que llegó a nuestro país a comienzos del año 1900, con el boom petrolero, el estado Zulia, las grandes empresas transnacionales que llegaron al país se trajeron el béisbol y ahí se quedó en Venezuela. Por ello, toda la cuenca del Caribe también tiene gran influencia beisbolística, más allá del fútbol, ¿no? Yo me destaco como, yo soy periodista al igual que tú. Yo he trabajado en múltiples compañías de noticias, a nivel internacional y en Venezuela, por supuesto, pero también he trabajado, he estado vinculado al deporte, he estado vinculado al béisbol y con los Tigres de Detroit desde el año pasado soy el coordinador bilingüe de Relaciones Públicas y me encargo de hacer el enlace entre los jugadores y los medios de comunicación en general, pero también con énfasis en los peloteros latinos y los medios de comunicación latinos, como en este caso Latinos en Michigan. Para ello, Gracias. pues promover al equipo, promover a los jugadores, promover a los muchachos y todo lo que estamos haciendo con la comunidad acá. Cuéntele más a la comunidad. Pues yo de béisbol no sé nada, pero cuéntele más a la comunidad un poquito de la historia, pues, de los Tigers, perdón, también hay muchos beisbolistas súper importantes en los Tigers, como Miguel Cabrera. Yo pienso que uno de los más importantes. Cuéntenme un poquito más de eso, porque ustedes tienen una camaradería muy importante aquí entre la comunidad venezolana. Es así, el equipo de los Tigres de Detroit que se unió como socio de la Liga Americana y de la Major League Baseball en el año 1901. Hemos estado, pues, desde esa época dando vueltas por todo el país, repartiendo béisbol y las cosas buenas que se hacen acá en Michigan. Y sí, por supuesto, tenemos una gran camada de peloteros latinos, una gran camada de peloteros dominicanos. República Dominicana es el mayor exportador de peloteros a nivel mundial después de Estados Unidos. Entonces, hay nombres importantes, por supuesto, el triple coronado Miguel Cabrera, que es la figura principal del equipo, está con nosotros y ya va para, si no me equivoco, con más de 10 años con los Tigres de Detroit. Pero por supuesto, hay talento emergente, hay caras nuevas que estamos viendo y que vamos a seguir viendo, inclusive en esta temporada o en esta locura de temporada 2020, que jugadores nuevos como Isaac Paredes, por ejemplo, o jugadores que han estado demostrándose el año pasado, como Jamer Candelario, Dalbert Lugo, Brian García, José Cisneros, Gregory Soto y así. También hay caras nuevas dentro de los latinos acá en los Tigres de Detroit, como Jonathan Scope de Curazao, o Darío Agrasal, que viene de Panamá y es parte de este conjunto que se está armando con 50 nombres, de los cuales 30 van a arrancar en el equipo grande. Y ahí poco a poco, con el paso de las semanas, va a ir bajando la cantidad de jugadores, pero el plan es darle la oportunidad a todos y sobre todo teniendo una gran camada de jugadores de ligas menores de alto calibre. Hablamos de lanzadores abridores como Tarik Skubal, Matt Manning, Alex Faed y Casey Mize, que van a estar invitados, podremos eventualmente verlos debutar en grandes ligas este año. Este equipo de Detroit promete para los años por venir. Esta semana se dio, pues, la noticia de la nueva orden ejecutiva de la gobernadora y los equipos de las grandes ligas, pues los equipos profesionales van a empezar a hacer lo que son las prácticas, pero por primera vez no van a haber fans. Cuénteme cómo ha afectado eso a los
pues obviamente a los Tigers. Usted que es el coordinador de comunicaciones, cuénteme un poquito más de eso. Mira, desde el punto de vista emocional, obviamente que afecta a los jugadores. A ellos les encanta tener público, les encanta tener el respaldo de la fanaticada de los Tigres de Detroit, tanto en casa como afuera. Y jugar sin fanáticos va a ser algo bien difícil. Lo vemos en el fútbol ya, el fútbol europeo está jugando sin fanáticos y podemos escuchar todo lo que se dice en la cancha. Algo así va a suceder en Major League Baseball por primera vez en la historia. Obviamente no tener fanáticos afecta de todo punto de vista, del punto de vista económico, del punto de vista de apoyo, del punto de vista de fanaticada y de presencia en el estadio. Pero mira, son las condiciones que están, como te digo, esta temporada loca del 2020 va a ser una temporada de prueba para todos, ¿no? En todo sentido. Pero por supuesto, nuestros muchachos, siguiendo las recomendaciones de Major League Baseball, obviamente, también invitamos a la comunidad a que tome las medidas. Estamos viendo un nuevo ascenso en la curva de personas infectadas en coronavirus y por supuesto no hay que bajar la guardia, tienen que lavarse las manos, usar el tapaboca y evitar tener cercanía con personas para sencillamente así ganarle la pelea al coronavirus. Carlos, cuénteme un poquito más sobre usted. Usted antes de llegar a, lleva acá un año, pero antes de llegar acá, ¿dónde estaba? ¿Cuánto lleva en Estados Unidos? ¿Qué le parece vivir en Michigan? Porque a mucha gente no le gusta mucho el invierno, pero el verano, o sea, en mi caso personal, el verano para mí es lo mejor que hay en Michigan, pero el invierno es horrible. Cuénteme más sobre eso. Mira, yo soy venezolano y una de las cosas con las cuales todavía estoy peleando es adaptarme a los inviernos, ¿no? Tengo todo el equipo y toda la cantidad de cosas para poner encima, pero todavía esos 10 libras extra de ropa todavía no me adapto, ¿no? Pero sí, yo tengo aquí en Estados Unidos, ya en enero voy a cumplir 10 años. Yo antes estaba haciendo el mismo rol con los Mets de Nueva York y previo a eso era corresponsal, ya no cubría noticias duras para medios que ustedes quizás conocen, RCN de Colombia, NTN 24, así como también Red Más Noticias y un sinfín de medios de comunicaciones internacionales, incluyendo CNN en español y Unión Radio en Venezuela. Pero siempre estaba vinculado al béisbol, mientras compartía labores con CNN y Unión Radio también hacía lo mismo que hago ahora con los Tigres, lo hacía con Leones de Caracas, el equipo de béisbol profesional de Venezuela, lo hice por 10 años. Por ahí es que viene el vínculo y mi pasión por el deporte y he tenido la oportunidad de hacer muchas cosas interesantes y de compartir con gente, pues de verdad es maravillosa en todo sentido. No solamente jugadores, a nivel de oficina, a nivel de terreno, a nivel de cualquier tipo de personal, pues obviamente uno se consigue en el camino con gente que de verdad vale la pena mantener la relación. Carlos, por ejemplo, usted dice que llegó de Nueva York y está acá en Michigan, son estados que están en el norte, pero por ejemplo, ¿qué diferencia, por ejemplo, al personal, las personas de Nueva York con las personas de Michigan? ¿Usted qué tiene que tratar con jugadores, obviamente latinos y con jugadores americanos? Pero siempre dicen que, bueno, que los neoyorquinos son así o que los de Michigan son así. ¿Usted qué podría decir sobre eso? Mira, en Nueva York, quien ha tenido la oportunidad de estar en Nueva York, en cualquiera de los cinco condados de lo que se llama Nueva York como tal, va a notar una cercanía distante, que lo podemos decir de alguna manera. Tú puedes estar caminando a 1 metro y medio, bueno, más de 2 metros ahora, de distancia de una persona y no saber nada de esa persona, no tener ningún tipo de cercanía, ningún tipo de feeling. Es estar con gente alrededor que sencillamente está y a los 30 segundos, a los 4 pasos ya no está ni ve gente nueva, pues, caminando por las calles. En Michigan es diferente. Yo vivo cerca del estadio, tengo la oportunidad de irme caminando todos los días y veo gente con calidez humana, que te saluda, que te sonríe, que te da los buenos días, que así tú estás caminando solo por la plaza y no tengas, o sea, y te consigues frente a frente con tu persona, te saluda, te sonríe, te hace un gesto de buen día, de buenos deseos. Nueva York es un poquito más rudo en ese sentido, por algo le llaman la seguridad de concreto. Eso es una de las cosas que me encanta de Michigan, que me gusta de Michigan muchísimo. El hecho de ese calor humano que por lo menos no ves en Nueva York. Ya para terminar, ¿cuál sería el mensaje que le daría ahorita a la fanaticada de los Tigres? Usted como fanático venezolano y también como el manager, la persona de relaciones públicas de ese importante equipo. Mira, los Tigres de Detroit están en un proceso de reconstrucción que ya va hacia arriba.
Mucha gente criticaba que se desarmó el equipo, que se sacaron jugadores, que se enviaron los jugadores a otros equipos, pero ya la curva va en ascenso, afortunadamente. Ya como te decía, este año, bueno, si todo sale bien, vamos a tener la oportunidad de ver a los cuatro fantásticos en grandes ligas, que son esos cuatro talentos de ligas menores que están a puntico y que van a dar la cara por el equipo en cuanto a pitcheo. Más adelante, en años posteriores, obviamente, la firma de contratos de agentes libres, el cambio de jugadores por jugadores de importancia. Detroit va a volver estar en la palestra del béisbol de grandes ligas, y le pedimos a la fanaticada que aún no entiende, que entienda, porque falta poco, es cuestión de un año o dos años que se empiecen a ver la transición radical a un equipo ganador. Y sencillamente esperamos contar con su apoyo y con su presencia en los estadios cuando se pueda, porque de verdad que eso pesa mucho. Y por supuesto, para que podamos tenerlos a ustedes en el estadio, todos tenemos que poner de nuestra parte para ganarle la pelea del coronavirus. Bueno, amigos, gracias por su sintonía y Carlos, muchas gracias por la entrevista y también gracias por ser el embajador latinoamericano con los Tigres, ¿no? Es la persona que nos representa a todos los hispanos aquí en Michigan. Muchas gracias por la entrevista y ¿no? Estaremos hablando y ojalá esta temporada loca sea muy positiva y productiva para los Tigers. Gracias, Carlos. Amén, gracias a ti.